por supuesto, más trabajadores. ¡Bien! Chicos, vamos a ver bastante buena. Naila, la obra El Loco con Luchito Villacrés. Un besote para Luchito, que está viendo el programa, de verdad. Y mil disculpas a Ronald por no haber estado ese día en su gran aniversario. Es que tú sabes, Naila, es difícil algo. Así que no me dieron permiso y me quedé en casita. Pero me comentaron de que fue un reventón este día en el gran complejo del CNI con Ilusión Marca Registrada. Realmente el público se quedó anonadado, ¿eh? Felicidades a la boquita de pescadito, lleno total, Mario. A la boquita de cara. Aña, a la boquita de carachama, el cuerpo de sapito. Felicidades. Oye, ¿y qué sabes? ¿Se vistió de Joaquincito o nada? Oye, eso es lo que no sé, ¿eh? Pero me imagino que se habrá. ¿Por qué me prometió que se iba a disfrazar de drag? Oye, él también dijo así, ¿no? Entonces, la primera mentira de Roda. ¿Dónde iba a encontrar un vestuario sin talla? Porque tú sabes vestirte de dragoncito para ese peso, para ese cuerpo que tiene Ronald. No, yo, no seas malo. Yo siempre digo, Diana, los eventos que no te cuestan siempre se llenan. Pero bueno, pues no, felicidades a Ronald Pan, a Ronald, está viendo el programa. Felicidades, boquita de carachama. Y que le vaya más éxito, porque como él dice, mientras más enemigos tiene para él, mejor. A él le resbala. Como me imagino que le resbalan también a otros. Que siga rajando, que siga rajando, que siga con esa alegría, esa picardía. Precisamente, sí. Precisamente la gente estaba comentando de su presentación de Ronald, de su evento de Ronald. Se llenó. Eso sí es algo que se tiene que reconocer. Lleno total. No hay por qué hablar mal de Ronald, porque bueno, su programa también tiene mucho éxito. Y claro, el programa de Ronald tiene éxito. Cada programa tiene a su público, Naila. Cada quien es dueño en su horario. Allá otras personas que hablan de más, ¿no? Así que felicidades pues a la boquita de carachama, ¿no? Se divirtió bastante la boquita de carachama. De lo que nos hemos perdido, Naila, nos hubiéramos ido. Nos perdimos. Un poco que no me fui de miedo a Ronald, ¿ah? Porque me hubiera hecho subir al escenario y yo ya le conozco. No hubiera sido tan colosal verle a Ronald vestido de drag queen, que salga ahí con su tanguita, con su Tú sabes que yo tengo pánico a los escenarios, no. ¡Ay, Dios mío, Ronald! No. Voy a reírme, creo, como la mastica canela. Unas que otra vez estuve presentando a ciertos artistas, pero de ahí no más, me quedo aquí en mi programa. Vamos a ver el...